Consejo de la Judicatura Federal para sustituir al licenciado Italfer Infante González. La duración del cargo del ciudadano que sea elegido como consejero del Consejo de la Judicatura Federal será por 5 años a partir del momento en que rinda la protesta constitucional del mismo. Para hablar sobre el asunto se concede el uso de la palabra al senador Pablo Gómez Álvarez del Partido de la Revolución Democrática. Se prevé en esta sesión proceder a votar sobre la elección de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal. A efecto de que la totalidad de los senadores y senadoras pueda estar al tanto de las características personales, el currículum y los atributos de probidad, profesionalismo, experiencia de cada una de las personas propuestas, solicito, señor presidente, que ponga usted a consideración del Pleno mi solicitud de moción suspensiva del presente dictamen, buscando que la votación proceda en la próxima sesión del Senado a efecto de dar ese lapso necesario para poder tener mejores y mayores informaciones y para socializar lo que la Comisión de Justicia hizo al examinar a los candidatos, cosa que se realizó apenas hace 2 días. Por lo tanto, señor presidente, dejo aquí en la Secretaría una solicitud de moción suspensiva de este punto. Muchas gracias por su atención. 56 votos por el no, 24 por el sí, 2 abstenciones. En virtud de que ha sido desechada la moción suspensiva, consulto si hay algún orador inscrito o pasamos al sistema electrónico de votación para iniciar de inmediato su votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por el senador Dante Delgado Renauro. Pasa a la tribuna el senador Dante Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia. El motivo de mi presencia en esta tribuna es para reiterar la inconformidad del Grupo Parlamentario de Convergencia ha habido al interior de este cuerpo colegiado posiciones diferentes. Hay quienes piensan que los representantes que designa el Senado podrían ser profesionistas independientes. Hay quienes creemos que deben ser personalidades formadas dentro del propio Poder Judicial de la Federación, porque ¿cómo van a poder opinar sobre la mejor marcha del Poder Judicial de la Federación quienes están lejos de la función jurisdiccional? Sin embargo, la decisión ya ha sido asumida, ya es tomada. Será un militante del Partido Acción Nacional el que desempeñe ese cargo, porque lamentablemente en este cuerpo colegiado estamos privilegiando la distribución partidocrática de espacios sobre la capacidad y valoración de las posiciones profesionales y de desarrollo de los aspirantes. ¿Cómo vamos a explicar que la valoración ha sido previamente determinada? Que ya hay un perfil con un candidato que representa los intereses de un partido y no la visión
integradora de quienes podrían estar al servicio de la sociedad en su conjunto. Por favor, quiero llamar a su conciencia. Hoy, nuevamente, va a imperar las decisiones partidocráticas y esto vulneran a las instituciones de la República, porque los grandes acuerdos se pueden tomar en la Junta de Coordinación Política, ser avalados por este cuerpo colegiado, pero no se les olvide que también está la actitud serena y crítica de los impartidores de justicia, por una parte, que ven vulneradas su derecho de petición que en tiempo y forma fue acreditada ante este cuerpo colegial. Y por otra parte está el gran observador del pueblo de México, que ya no quiere más acuerdos entre partidos para distribuirse instituciones que están al servicio de la sociedad. Desde luego, y para terminar, les extiendo una muy respetuosa disculpa a quienes de buena fe solicitaron ser inscritos en este procedimiento amañado. Es cuanto. Muchas gracias. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor presidente.